Va a ser un concierto variado con diferentes melodías adaptadas a este ensamble. No llamamos que somos arreglistas porque la música pues no se tiene que arreglar nada. Es música hecha, música ya elaborada, que la verdad los compositores que han inventado, creado estos covers que nosotros estamos interpretando, pues mis respetos para los compositores. No tenemos nada que arreglarle, por eso nosotros le llamamos adaptación. Estamos adaptando a nuestro instrumento, a este ensamble, a este trío. Y bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con este concierto que es para ustedes. Nosotros somos Tres de Jazz.
Queremos pedir un fuerte aplauso para todos los amigos que, pues, ante esta situación en la que estamos viviendo, pues, han partido. Tenemos amigos músicos que, pues, se han tenido que ir, y, pues, familiares, y etcétera. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor, fuerte aplauso. Un poco dedicado a estos amigos y familiares de hoy en día. Vamos a continuar, tenemos este repertorio, que es un repertorio versátil. Sea desagradable. Buenas tardes y gracias por haber asistido.
bueno, pues con esas melodías hemos hecho algunas adaptaciones para que puedan encajar bien en los instrumentos que traemos. Por lo regular, cuando escuchamos que va a haber un grupo de jazz, la mayoría nos imaginamos ver un saxofón, una batería, un piano. Hemos hecho estas adaptaciones para poderla tocar con guitarra el maestro del bajo y el maestro del cajón peruano, que bueno, está supliendo algunos instrumentos, como es en el lugar del bombo, el del cajón, y bueno, ahí parte de la batería. Pero es parte de, pues, de esa esencia que trae el 3 de jazz, una esencia propia. Vamos a interpretarles un jazz que se llama Toma 5. Esperemos que esto sea censurado. Thank you.
disculpa, pero es que el calor aquí está muy fuerte. Salud con agua. Ok, bueno, pues dentro del repertorio no podía faltar una pieza pues falla muy, muy, muy importante dentro de este concepto musical. Igual la adaptación se hizo para poder interpretar solo con esos instrumentos. Esperemos la reconozcan y esto está desarrollado. Thank you.
adolescentes, jóvenes, niños. Es un tema muy emblemático en la televisión. Y bueno, pues, esperemos que nos agrade. Thank you.
Bien, pues como se darán cuenta, nosotros implementamos en lo que tocamos los recursos musicales, y se darán cuenta por ahí, incluimos algunos ritmos afro-latinos, algo de bossa nova, incluyéndole blues, jazz. Entonces hacemos una gama de ritmos por ahí, combinando diferentes géneros para hacer esas adaptaciones, como menciona mi compañero, a modo de que suene muy diferente a lo que ustedes han escuchado. Esperemos que les esté pasando lo mejor, y este es otro ejemplo de ello. Thank you.
no me digas que no te amo, me digas que no sientes temor, y cuando se te solcerá una mañana, una mañana. Este modelo de estilo 3, días. Thank you.
cantar, señores, con gusto. Acompañarnos con su modo de hacer. Continuamos, vamos con más temas de estos. Cambiamos un poquito nuestro repertorio. Hicimos igual adaptaciones de boleros, hemos hecho adaptaciones de música en inglés. Eso ya lo veremos en un momento de interpretarnos. Mientras vamos con este bolero más. Vamos a hacer un poquito la adaptación, ya que vaya, metiéndonos musicalmente hablando, pues la rítmica de esta melodía pues ya de entrada es compleja. Entonces hacer la adaptación allá sí nos costó. Al final salió lo que quisimos hacer con la melodía, sin faltarle el respeto al compositor. Esperemos que salga. Thank you.
gracias porque más el tiempo de venir ya se están abriendo conciertos, eso es muy favorable para nosotros como músicos, todo el medio artístico que ya va a empezar, nos imaginamos que a fluir un poco esto. En verdad, muchas gracias a los organizadores por la invitación. En verdad, estamos muy agradecidos con ustedes, público en general, por haber asistido, tomado un momento de su tiempo de vida y estar aquí presentes. Para nosotros es muy, muy hermoso y muy grato. Gracias, señores, somos tres. Gracias a los que tenemos ustedes. Muchas gracias, comunidad. ¿Quién será la que me queda? Thank you.
Love.
Gracias.